Still pretty good. Buenas tardes. Esto va a ser el tercer video en español. Aquí estoy entrenando con un amigo, se llama Yander. Me encontró en el gimnasio un día y me dijo que vi mi canal de YouTube. Entonces saqué su número y ahora estamos entrenando aquí. Pecho y los tríceps, la parte de atrás del brazo. Empezamos aquí en la banca, aquí inclinada. Yo hice que fue como 84 kilos, algo así. Escribí todo en la descripción de cada ejercicio. Pero empezamos aquí 4 sets. Este es el movimiento más como grave, más pesado del ejercicio. Con eso quieres empezar. No quieres empezar entrenando los brazos y después el pecho, porque vas a cansar los brazos y después no vas a empujar con tanta fuerza y usar este peso alto. Pero después de pecho, como estoy enfocando en los brazos, después de mis competiciones de physique, uno de los judges me dijo que tengo que aumentar el tamaño de mis brazos. Entonces, en vez de entrenar el pecho completamente y después los tríceps en un workout de pecho y tríceps, voy a empezar a entrenar el pecho, después un ejercicio para tríceps, pecho, tríceps, pecho, tríceps, así para tener más energía para enfocarlo en los tríceps. Pero aquí está Yander haciendo su cuarto set. Hicimos 4 sets aquí y después, no me acuerdo, creo que fuimos a los dips. No sé cómo decir el nombre de ese ejercicio en español, pero es muy bueno para el pecho y los tríceps. Depende de cómo pones los ángulos del pecho y los brazos, vas a sentirlo un poco más en el pecho, la parte de abajo, no la parte de arriba y en los brazos. Pero me confundí aquí. Antes de los dips, hicimos los flies aquí, un ejercicio que también no sé cómo decirlo en español. Si quieren escribirlo ahí en los comments, por favor, ayúdenme. Pero trabajamos aquí con 37 libras, no sé cuántos kilos, creo que 16, algo así, 17. Y hacemos 4 sets y después a los dips. Ya expliqué esto. Yander baja mucho más que yo. Yo tengo no problemas de los hombros, pero me duelen un poco si bajo así tanto. No es necesario. Es bueno para estirar los músculos así, pero no es necesario. Si te duele, debes de hacerlo como yo, más o menos a 90 grados con el brazo. Y yo lo siento porque me pongo bastante de frente y puedes ver que mi pecho ya está estirando. Voy bajando un poco y ya mi pecho está bien, bien activado porque me estoy poniendo a frente. Y eso fue todo para el pecho. Después quería trabajar un poco de los calves, la parte de abajo de la pierna. Y con este ejercicio en el Smith me encanta. Tienes bastante control y tienes que flexionar bastante, como un curl o como cualquier ejercicio. Ok, nos vemos en la segunda parte. Entonces, entrenando espalda, empecé con los rows aquí con el barbell, más o menos 110, no sé, 103 kilos, 225 libras. Me olvidé los straps, las cosas que amarras en tu mano para agarrar la barra. Entonces tenía que bajar el peso un poco, descansar bastante y aumentar el workout un poco. Pero después de 5 sets con 225 en los rows, me puse aquí para hacer pull-ups. Y estoy haciendo los asistadas porque quiero estirar bastante y controlar el movimiento. Y si lo hago con todo el peso de mi cuerpo, me canso y empiezo a jalar con mis biceps y me dan un poco de dolor en los codos. Después de 5 sets de cada ejercicio para la espalda, empecé a entrenar los biceps. Aquí tomé mi tiempo, hice 5 sets con los curls a 10 repeticiones. Y después regresamos a trabajar la espalda. Con este ejercicio estamos trabajando los hombros, pero no esta parte. Estamos trabajando esta parte, como la parte más alta de la espalda. Y solo con 70 libras, otra vez no tenía mis wraps, entonces hice lo que pude. Pero después de eso entrené un poco de abdominales haciendo estos
levantando las piernas bien controlado y haciendo un poco de flexión a cada lado para los obliques, que es esta parte de aquí. No debes hacer bastante porque no quieres crecer los músculos de esa parte de la cadera, pero sí, si quieres un poco de definición, debes entrenarlos una vez a la semana, pero los abdominales dos a tres veces. Después, para terminar los brazos, solo jalando la cuerda así, extensionando, jalando más que puedo, y eso fue todo. Ok, nos vemos en un mes para otro video. El próximo video les prometo que vamos a tener un poco de comer, comidas, un chite, algo así, ok? Gracias, peace.